Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos en esta transmisión en vivo. En un momentito más iniciamos, en lo que se conectan algunas personas más. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos nuevamente. Me permito presentarme. Mi nombre es Felipe López y estoy a cargo de los programas de ingeniería en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Entonces, el día de hoy les platicaremos un poquito acerca de nuestros programas y vamos a resolver algunas de las dudas que se puedan presentar respecto a los programas de ingeniería que tenemos en la universidad. Vamos a iniciar con la presentación. Primero que nada, la Universidad Aeronáutica es una universidad pública del gobierno del estado de Querétaro. Somos la única universidad monotemática del país, en donde todos nuestros programas educativos, desde nivel técnico hasta posgrado, van enfocados 100% a la industria aeronáutica. Contamos con instalaciones de clase mundial y somos la primera universidad de este tipo en Latinoamérica. Tenemos reconocimiento internacional de nuestros programas, tenemos más de 250 estudiantes que son llamados embajadores UNAC en el mundo, son llamados embajadores UNAC porque han participado en programas de movilidad en diferentes universidades con las cuales tenemos convenio. El día de hoy la plática va a enfocar específicamente hacia los programas de ingeniería, así que voy a iniciar con ellos. Primero que nada, como saben, tenemos programas también de técnico superior universitario en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Los programas de técnico superior universitario son de 6 cuatrimestres y son 70% prácticos y 30% teóricos. En cambio, nuestros programas de ingeniería tienen una duración total de 13 cuatrimestres y es primordialmente teórico. En la proporción entre teoría y práctica, bueno, es 70% teoría y 30% práctica. En la Universidad Aeronáutica en Querétaro contamos con tres programas de ingeniería. El primer programa con el que contamos es el de Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico, o como le solemos llamar por sus siglas, IDMA. Un estudiante egresado de Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico, pues bueno, está preparado para diseñar herramientales y elementos mecánicos y mecanismos, también para diseñar partes de sistemas propulsivos para el sector aeroespacial, automotriz e industrial, para diseñar y analizar estructuras y para asegurar la integridad de las mismas. Siendo un poquito más específicos,
Pues bueno, nuestros programas de ingeniería, específicamente el programa de ingeniería en diseño mecánico aeronáutico, consta de tres líneas de trabajo. La primera línea, que es la principal que se desarrolla en la carrera, es la línea de diseño de herramientales para la manufactura y el mantenimiento. En el México y en el estado de Querétaro hay mucha industria de manufactura y mantenimiento. Entonces, la línea principal de nuestra carrera es que los estudiantes estén preparados para diseñar herramientas que puedan facilitar las actividades de manufactura y mantenimiento. Otra línea que tenemos en la carrera de Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico es la del diseño y análisis de estructuras. Esta también es una de las líneas principales de la carrera y prácticamente durante toda la carrera se llevan asignaturas relacionadas con el diseño y análisis de estructuras. Y por último, está la línea de diseño y análisis de elementos de motores. Los estudiantes llevan una sólida formación en la parte de motores de aviación, cómo analizar estos elementos para en algún momento proponer diseños de ciertas partes que permitan mejorar el rendimiento de las mismas. En términos generales, este es lo que se trabaja en la carrera de ingeniería en diseño mecánico aeronáutico. Nuestros egresados pueden trabajar en centros de diseño, en empresas que hagan precisamente mantenimiento y manufactura, específicamente en la parte del diseño de herramientales. Tenemos muchas empresas que se dedican a la parte de análisis estructural y no solamente para el sector aeroespacial. Nuestros egresados también pueden participar en otras industrias como es la industria mecánica, como es la industria automotriz. Nuestros estudiantes son preparados para para el sector aeroespacial, pero su formación es tan sólida que realmente pueden participar en otras áreas industriales sin ningún problema. Otro de nuestros programas es el de Ingeniería Aeronáutica en Manufactura. Nuestros egresados en Ingeniería Aeronáutica en Manufactura, IAM por sus siglas, diseñan, desarrollan e implementan procesos de manufactura de acuerdo a estándares aeronáuticos, dan soportes a las áreas de producción, diseño y calidad, y también participan en procesos de certificación de los procesos de manufactura. Entonces, las líneas principales de esta carrera son, pues, precisamente procesos de manufactura. En esta línea, los estudiantes conocen todas las características de los procesos de manufactura que se utilizan en la industria aeroespacial, que si bien son muy parecidos a los de otras industrias como la industria automotriz, en el caso aeroespacial la normatividad es mucho más exigente. Entonces, todos estos procesos los estudiantes los conocen y además aprenden acerca de la normatividad que regula todos estos procesos en la industria aeroespacial. También llevan una fuerte formación en ciencia de materiales y en procesos especiales para la manufactura. Los estudiantes prácticamente desde el primer cuatrimestre empiezan a aprender acerca de nuevos materiales, propiedades de los materiales, procesos para cambiar las propiedades, modificar las propiedades de los materiales. Entonces es muy importante que a los estudiantes les guste la parte de química, trabajar con elementos químicos, con compuestos químicos y con procesos que permitan modificar las propiedades de estos materiales. Y por último, la última línea importante de trabajo que se desarrolla en la carrera es la parte de producción y calidad. Nuestros estudiantes llevan una formación bastante sólida en procesos de calidad, normatividad de calidad para la industria aeroespacial y también en procesos de producción. Por eso es que nuestros estudiantes pueden diseñar desde un proceso de manufactura en particular hasta toda una línea de producción en el área de manufactura aeronáutica. Igual que la otra carrera, los conocimientos de nuestros estudiantes son tan sólidos que no necesariamente se tienen que centrar para trabajar como egresados en la industria aeroespacial. También pueden trabajar en la industria automotriz, en la industria precisamente de tratamientos para los materiales. Tenemos egresados trabajando en áreas de tratamientos térmicos, en áreas de tratamientos superficiales para materiales. También tenemos egresados de la carrera de manufactura que incursionan en empresas que hacen un poquito de diseño enfocado hacia la manufactura. Entonces, esas son las características de nuestro programa de ingeniería aeronáutica en manufactura. El tercer y último programa con el que contamos en ingeniería
Se llama Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves, IEXA por sus siglas. Nuestros egresados diseñan e implementan sistemas electrónicos y de control en el campo aeroespacial y también diseñan y desarrollan aplicaciones de sistemas embebidos orientados a seguridad crítica. Esta carrera en particular me gustaría detallar un poquito más de qué se trata, porque muchas veces nuestros estudiantes no se llevan una idea lo suficientemente correcta acerca de qué es lo que hace un estudiante de IEXA. La línea principal de la carrera es programación. Entonces, si tú eres un apasionado de la programación, te gusta estar en la computadora, te gusta estar generando programas, desarrollando software, definitivamente esta carrera es para ti. En esta carrera, la línea principal es el diseño, desarrollo y pruebas de software para aplicaciones de seguridad crítica y bajo normatividad aeronáutica. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, como saben, la mayoría de los aparatos electrónicos que tenemos en casa, pues funcionan ya con software embebido, las lavadoras, algunos otros dispositivos electrónicos, pero estos dispositivos, ¿qué sucede si en determinado momento el software que los controla falla? Pues simplemente se apaga tu lavadora y ya no sigue funcionando. Pero ¿qué pasa si el software que se encuentra dentro de una computadora o que controla un sistema en una aeronave llega a fallar? Pues simplemente pues estamos hablando de pérdidas humanas. En ese sentido, no es un software común y corriente, es un software que precisamente por eso se llama de seguridad crítica, porque no debe de fallar. Tiene que tener una construcción de tal manera que sea a prueba de errores. Y obviamente para esto hay que cumplir muchísima normatividad para asegurar los estándares de calidad en el desarrollo de software. Entonces, nuestros estudiantes desde el inicio de la carrera comienzan a aprender acerca de lenguajes de programación, sobre todo si trabajamos con lenguaje C y C++. Empiezan a aprender todas las características de desarrollo de software y más adelante empiezan a conocer también acerca de las normas para desarrollo de software, específicamente del sector aeroespacial. Un poquito contestando algunas de las preguntas que van surgiendo de las personas que nos acompañan. Nuestras tres ingenierías se pueden enfocar a la parte de investigación y desarrollo tecnológico. Ahorita voy a retomar esta respuesta para atenderla adecuadamente. Otra línea de trabajo de esta carrera de ingeniería en electrónica y control de sistemas de aeronaves es la parte de diseño de sistemas electrónicos con aplicación en aeronaves. Toda la parte de programación y desarrollo de software que estudian nuestros estudiantes la van aplicando precisamente a la parte del desarrollo de sistemas electrónicos. Y por último está la parte de diseño e implementación de sistemas de control. Ya no sistemas electrónicos como tal, sino algo un poquito más robusto, sistemas de control en general. Nuestros estudiantes aprenden desde lo que son teorías de control básicas hasta llegar a control de elementos de motores, control de sistemas de aeronaves, control y estabilidad en aeronaves. Entonces, toda la parte de electrónica y desarrollo de software se van mezclando para poder llegar a este proceso de saber cómo controlar sistemas completos de las aeronaves. Respondiendo un poquito a las preguntas de qué ingeniería está relacionada a las operaciones aeroportuarias. Nuestras tres carreras actualmente, ninguna de ellas está relacionada a operaciones aeroportuarias. Les comentamos que precisamente la universidad está en el proceso de hacer análisis de factibilidad acerca de carreras relacionadas con operaciones aeroportuarias. En un futuro seguramente contaremos tanto con programas de TSU como programas de licenciatura enfocados a operaciones. Pero por el momento ninguno de nuestros programas, ni de TSU ni de ingeniería, está enfocada a la atención de operaciones aeroportuarias. Lo único que contamos son cursos cortos de formación para... Tenemos cursos de formación para oficiales de operaciones y también para sobrecargos de aviación. Eso es lo único con lo que contamos actualmente en la parte de operaciones aeroportuarias. Y también se cuenta con un diplomado en la parte de gestión aeroportuaria, pero programas de TSU y licenciatura todavía no. Regresando a la pregunta que nos hacía Jesús López, ¿cuál de las ingenierías está enfocada para áreas de investigación y desarrollo tecnológico? Los tres programas de ingeniería pueden incursionar en la parte de investigación, en la parte de desarrollo tecnológico. Actualmente tenemos estudiantes y egresados de las tres carreras
trabajando en esta área. Tenemos a estudiantes trabajando en centros de investigación. Centros de investigación, por ejemplo, los de manufactura, les decía que llevan una fuerte formación en materiales. Entonces tenemos estudiantes haciendo posgrados y trabajando en proyectos de desarrollo en la parte de materiales. Sobre todo en la universidad, dado que es una de las cuestiones que se trabaja mucho en el sector aeroespacial, la parte de materiales compuestos, tenemos muchos estudiantes haciendo trabajos, desde trabajos de titulación hasta trabajos ya formales de investigación en la parte de nuevos materiales compuestos y materiales para la industria de la manufactura. En el caso de los estudiantes de ingeniería en electrónica y control de sistemas de aeronaves, tenemos estudiantes trabajando en empresas como Continental, como General Electric, y están haciendo precisamente investigación y desarrollo tecnológico, específicamente desarrollo tecnológico ya aplicado a las necesidades de la industria. Entonces, las tres carreras de ingeniería, precisamente las ingenierías están diseñadas para, si el estudiante lo desea, pueda continuar con algún estudio de posgrado y dedicarse específicamente a la parte de investigación y desarrollo. Si no desea estudiar un posgrado, de todos modos, puede incursionar en estas áreas como apoyo o incursionar al sector productivo si así lo desea. Muy bien, vamos a continuar con la explicación acerca de los programas educativos y luego retomamos con otro tipo de dudas. Nuestros programas, les decía que son programas cuatrimestrales, somos una institución pública, entonces no hay cobro de colegiaturas como tal, lo único que se paga es una inscripción cuatrimestralmente. Son tres periodos cuatrimestrales al año, entonces son tres pagos al año. Nuestros costos son fijos relativamente. Cada año sufren un incremento que tiene que ver con el incremento del índice inflacionario nacional. Pero nuestros costos actuales de inscripciones para los programas de ingeniería son de 4.264 pesos para los programas de IDMA e IAM, diseño mecánico y manufactura, y de 3.198 pesos para el programa de ingeniería en electrónica y control de sistemas de aeronaves. ¿A qué se debe la diferencia? Bueno, la diferencia se encuentra en que los programas de diseño y de manufactura, el costo incluye un paquete de certificaciones digitales de las cuales vamos a hablar a continuación. Los programas de electrónica y control, por el momento todavía no cuentan con algún tipo de certificación, pero nuestros estudiantes de IDMA y de IAM ya cuentan con un valor agregado que es acceso a cursos y certificaciones en la parte de diseño. ¿Cuáles son estas certificaciones digitales? Pues bueno, nosotros a nuestros estudiantes les ofrecemos un paquete de certificaciones digitales, específicamente en el software SolidWorks. Algunos de ustedes seguramente saben que SolidWorks es uno de los software más empleados en la industria del diseño y también en la industria en general para cuestiones que tienen que ver con diseño CAD, diseño un poquito CAM a veces también. Y nuestros estudiantes tienen la posibilidad de realizar, en principio, hasta 8 certificaciones digitales. Si ustedes investigan un poco acerca del costo de estas certificaciones, pueden meterse a la página de SolidWorks o de Dassault Systèmes, que son los distribuidores de este software, y podrán ver que el costo de cada una de estas certificaciones es bastante elevado. En el caso de nuestros estudiantes, con el pago adicional que tienen en cada uno de estos cuatrimestres, los estudiantes ya tienen incluido el costo de estas certificaciones. Obviamente el costo es muchísimo menor a que si lo tuvieran que pagar ellos ya como egresados o si la empresa en la que están trabajando lo tuviera que pagar. Entonces, les decía que nuestros estudiantes tienen la posibilidad de hacer hasta 8 certificaciones básicas. No son las únicas, hay incluso otro paquete de certificaciones un poquito más avanzadas. Esas ya no son gratuitas, pero se las ofrecemos a los estudiantes a costos muy, pero muy bajos. Entonces, este es un beneficio que tienen nuestros estudiantes del área de manufactura y de diseño, y por eso es que el costo es un poquito mayor. Pero no solamente les ofrecemos las certificaciones, les ofrecemos también los cursos de preparación para estas certificaciones y otros cursos adicionales. Con este pago, nuestros estudiantes tienen acceso a una plataforma
de formación continua, donde podrán tomar cursos de introducción al diseño, cursos de avanzados de modelado, cursos específicos de modelado de piezas metálicas, de piezas plásticas, algunas especialidades muy específicas, perdón, valga la redundancia, muy específicas, muy detalladas para ciertas áreas, cursos de introducción a la simulación, cursos avanzados y profesionales de simulación, cursos de manufactura, ya cursos CAM. Todos estos cursos están disponibles para nuestros estudiantes y además los tenemos vinculados con las asignaturas de los programas educativos para que los estudiantes puedan ir llevándolos poco a poco y además de tener un valor agregado con cursos que son adicionales a su formación en la universidad, puedan ir tomando estas certificaciones que cuando egresen, además de egresar con un título y con una cédula profesional, tengan una certificación que, mucho ojo, es una certificación internacional y la certificación la otorga directamente el fabricante. No es una certificación que dé la universidad, sino que es una certificación que viene directamente del fabricante del software. Entonces, por eso la certificación es muy importante porque les comento que muchos de nuestros egresados han conseguido trabajos bastante buenos por el hecho de contar con estas certificaciones. Entonces, este es un valor agregado muy, muy, muy importante para nuestros estudiantes de manufactura y de diseño. Respecto al proceso de admisión, que por allá ya hay algunas dudas también, pues bueno, nuestro proceso de admisión ya está publicado desde el 2 de marzo. Sigue abierto nuestro proceso de admisión, se cierra hasta el 31 de mayo. El pago para la ficha de admisión es de 4.154 pesos. Bueno, les sugiero que ingrese a nuestra página de internet www.unac.edu.mx. Ahí encontrarán toda la información completa acerca del proceso de admisión. Lo que ustedes ven en este momento es un breve resumen en donde pues habrán dado cuenta quienes ya visitaron nuestra página que hay un curso propedéutico para el proceso de admisión. El proceso de admisión consta de tres partes. Una es llevar el curso propedéutico que inició el 6 de abril. Sin embargo, perdón, el curso propedéutico no se abrió desde el 6 de abril, pero aquellos que se inscriban en estos días y hasta el 31 de mayo todavía están en posibilidad de desarrollar el curso completo. En este curso ustedes contarán con un tutor que los podrá ayudar en el desarrollo del curso para poder completarlo satisfactoriamente. Además, tenemos programado el examen Ceneval y un examen de selección UNAC, los cuales se llevarán a cabo del 13 al 14 de agosto. Para quienes tienen dudas un poquito acerca de las fechas y todo lo que implica con la contingencia, ahorita vamos a hablar de ello para resolver sus dudas, con mucho gusto. Adicionalmente, la universidad cuenta con varios servicios importantes para nuestros estudiantes, como son los servicios de becas. Contamos con becas de excelencia académica, con becas económicas, que son para las personas que presentan algunos problemas de tipo económico. Hay becas deportivas, culturales. También contamos con un servicio de transporte, ya que la universidad no se encuentra en el centro del estado de la ciudad de Querétaro o en una cabecera municipal como tal. Entonces, el traslado es de aproximadamente entre 20 y 40 minutos. Hay transporte suburbano, de tal manera que quienes puedan utilizar ese transporte lo pueden hacer, pero también la universidad cuenta con algunas unidades de transporte que hacen varios recorridos a lo largo de todo el día para cubrir los horarios de entrada y de salida de la universidad. También la universidad cuenta con algo muy interesante que son los equipos representativos en competencias internacionales, perdón. Tenemos actualmente cinco equipos, el de YouFly. El equipo de YouFly es un equipo de aeromodelismo que participa cada año en dos y a veces hasta en tres competencias, donde construyen un modelo de avión que tiene que realizar varias actividades, entre ellas, pues obviamente, despegar pero también, y aterrizar, pero también realizar actividades de carga, de soportar cierta cantidad de carga. Hemos tenido bastantes experiencias muy satisfactorias con nuestros equipos representativos. YouFly ha ganado las competencias nacionales, ha ocupado lugares muy, muy buenos en las competencias internacionales en Estados Unidos e incluso recientemente concursó en Alemania, obteniendo también un muy buen lugar. Entonces estamos muy orgullosos de este equipo y de lo que ha logrado y es una opción para nuestros estudiantes para tener actividades extracurriculares y que al mismo tiempo son formativas. Otro equipo representativo con el cual contamos es el Rock Team UNAC.
El Rock Team participa en un concurso que organiza la NASA, donde los estudiantes tienen que construir un rover que tiene que tener la capacidad de moverse a través de diferentes tipos de terrenos. La idea es que fuera un rover que pudiera moverse en algo similar a las condiciones del planeta Marte. Entonces, el rover tiene que completar un circuito en diferentes tipos de terrenos y además tiene que ir realizando diferentes actividades como son recolección de muestras, telemetría, transmisión de datos. Nuestros estudiantes han participado durante varios años en esta competencia y precisamente este año que se tuvo que suspender la competencia del circuito debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, nuestro equipo fue seleccionado para participar en la parte de telemetría, en el concurso de telemetría. Estamos muy orgullosos también de nuestros chicos del equipo de Rock Team que este año han logrado este paso adelante hacia un mejor resultado en las competencias internacionales. También está nuestro equipo de CANSAT. Ellos participan en una competencia donde tienen que diseñar un pequeño nano satélite, los que se conocen precisamente como CANSAT. Han participado ya entusiastamente durante 3 años, si no me equivoco, en los concursos, y los últimos 2 años los han ganado en primer lugar y estamos también muy orgullosos de ellos. Adicionalmente, tenemos dos equipos que están iniciando su preparación para las competencias internacionales: el Space Dragons, que consiste en la fabricación, diseño y fabricación de cohetes. Y el UNAC Racing, que tiene la finalidad de diseñar un pequeño vehículo para participar en la competencia de Baja SAE. Entonces, estas son actividades adicionales que son muy formativas para nuestros estudiantes y además les permiten explorar otro tipo de habilidades como son sobre todo el trabajo en equipo. Bueno, por el momento es lo que tengo que compartirles. Vamos a comenzar a resolver algunas dudas. Y respecto al examen de admisión, las fechas por el momento se mantienen. Estamos conscientes de la situación de contingencia que afecta no solamente a México, sino a todos nuestros países en Latinoamérica y en el mundo en general. Entonces, por el momento se mantienen las fechas. Sin embargo, una vez que se acerquen las fechas del 12 al 14 de agosto, e iniciando el mes de agosto, seguramente ya tendremos una respuesta acerca de si hay alguna modificación o si se va a generar alguna alternativa que no sea presencial para la aplicación de los exámenes de admisión. Entonces, por el momento les informamos que todo hasta el momento continúa exactamente igual. Si llegara a haber un cambio, a todos los aspirantes se les va a comunicar oportunamente, tanto a los correos electrónicos que tenemos registrados, como a través de nuestras redes sociales y la página de internet de la universidad. Por lo cual les pedimos que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también no dejen de revisar de vez en cuando nuestra página de internet. Pregunta, ¿cuentan con servicio de transporte hacia el Marqués? Realmente no, nuestros servicios de transporte de la universidad, las unidades de transporte de la universidad van hacia Querétaro y hacia el municipio de San Juan del Río, pero el Marqués, como está muy cerquita de la universidad, se puede hacer uso de las unidades de transporte suburbano, que lo único que hay que considerar es que no son tan frecuentes, son de uno cada media hora aproximadamente. ¿Qué tan alejada está la escuela del centro? Bueno, por ahí les comentamos que del centro de Querétaro son aproximadamente entre 20 y 35 minutos, dependiendo de cuánto tráfico haya. En el caso de la ciudad de San Juan del Río, estamos aproximadamente a 40-45 minutos. Sí tenemos también equipos deportivos, tenemos equipos deportivos, hay equipos de básquetbol, de voleibol, de fútbol, hay algunas otras actividades como taekwondo, y aunque no contamos con equipos como tal, sí se busca apoyar a los estudiantes que participan en otras actividades como son atletismo, se les da seguimiento y tenemos convenios también con el Instituto del Deporte del Estado de Querétaro para que puedan continuar su entrenamiento, sobre todo aquellos estudiantes que de repente ya son deportistas de alto rendimiento. Entonces se busca la manera de apoyarlos. ¿Cuántos admitimos por carrera? Muy buena pregunta. La admisión por carrera actualmente para este proceso que está abierto, tenemos un cupo en el caso de Ingeniería Aeronáutica Manufactura y de Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico,
un cupo de hasta 56 estudiantes por carrera. En el caso, perdón, perdón, me equivoqué. En estas dos carreras son de 84 estudiantes. Y en el caso de IEXA, Ingeniería en Electrónica y Control de Sistemas de Aeronaves, son 56 estudiantes. Muy importante que sepan todos nuestros aspirantes que esos son los lugares, pero no quiere decir que vayamos a admitir a todos. Por ejemplo, el año pasado teníamos 84 lugares en IRMA, pero no admitimos a los 84. Únicamente admitimos a los estudiantes que cubren el perfil que se busca en la universidad. ¿Cuál es ese perfil? Pues bueno, ustedes lo pueden consultar en la convocatoria del proceso de admisión. Ahí vienen cuáles son los parámetros que evaluamos. Entonces, para que un estudiante pueda ser aceptado, necesitamos que cumpla con estos parámetros, con estos requisitos de admisión. Un estudiante que no cumpla con alguno de ellos no será admitido. Ese mismo proceso, otra pregunta, es el mismo proceso si ya vamos a egresar en septiembre de TCU y queremos continuar con la ingeniería. Sí, nuestros programas de TCU no tienen continuidad como ingeniería y como tal, un egresado de TCU que quiera ingresar a ingeniería tiene que hacer el proceso completo. Lo que sí es que si tú eres un estudiante egresado de TCU o quieres ingresar a ingeniería en un futuro, te sugerimos que te comuniques al Departamento de Servicios Escolares o directamente a la Subdirección de Ingeniería para que podamos darte un poquito más de información acerca del proceso en el caso de egresados de TSU. Pero la respuesta es sí, tienen que hacer el mismo proceso. Aunque sean egresados de TSU, tienen que realizar el proceso de curso propedéutico, examen Ceneval y examen de admisión UNAC. Y por supuesto, tienen que acreditarlo. Entonces, si no acreditan el proceso, no pueden ser admitidos. Por ahí hay una pregunta, ¿cuándo sale la convocatoria para oficial de operaciones? Les pedimos que estén muy pendientes, por favor, de redes sociales y de la página de oficial de la universidad, la página de internet, pero sobre todo en redes sociales se comunican siempre cuando inicia nuevos cursos de oficial de operaciones y también de sobrecargos de aviación. Preguntan por allá si ya estoy estudiando ingeniería aeronáutica y quisiera ingresar el próximo año, ¿puedo revalidar? Sí existe la opción de revalidar, solamente que de entrada se hace un análisis hasta que ya eres estudiante. Es decir, tienes que hacer el proceso de selección y una vez que eres admitido como estudiante, se hace un análisis de las asignaturas que ya tienes aprobadas en otra institución y se decide cuáles se acreditan y cuáles no. Les recordamos que en todos nuestros programas educativos, la calificación mínima aprobatoria es de 8. Entonces, solamente podrán ser, obviamente, acreditadas asignaturas que sean equivalentes en contenidos y que hayan sido aprobadas con una calificación mínima de 8. Pregunta para los que quieren ingresar a IEXA o algún otro programa, pero que son becados por parte de la Fuerza Aérea Mexicana. Es correcto, el proceso de admisión es el mismo. Ahí les sugerimos que pues bueno, se acerquen con sus autoridades, ya que ahí siempre tenemos un contacto muy directo con las autoridades de las Fuerzas Armadas para lo que son los procesos de admisión. Entonces, allá les podremos dar un poquito más de información, pero la respuesta es sí, el proceso es el mismo y es el mismo número de cuatrimestres. Pregunta, ¿cuál es el promedio de alumnos que llegan a quedar en cada carrera? Adolfo, si la pregunta es acerca de cuántos alumnos en total quedan, por ejemplo, de los 84 lugares que teníamos en IAM y en IRMA, el año pasado teníamos un total de 250 y tantos lugares para ingeniería y solamente se cubrieron 180, entonces quedaron 70 lugares vacantes. Ahora, si te refieres al promedio que tienen ya los estudiantes que quieren ingresar, cualquier estudiante puede ingresar siempre y cuando sus promedio sea superior a 7. Para adquirir becas, ¿qué proceso tengo que hacer? Por allá nuestros compañeros de becas estarán contestando, pero bueno, rápidamente les comento que cada cuatrimestre se publica un procedimiento para los diferentes tipos de becas. Entonces allá se especifica cuáles son los requisitos
y la documentación que se tiene que entregar. Si soy de otro estado, ¿cuál es el promedio mínimo de preparatoria? Ares Hernández, el promedio es el mismo, está publicado en la convocatoria. Ahorita preferiría mejor no dar un número para no equivocarme. Entonces, no sé si hay ahorita algún compañero de servicios escolares pudiera apoyarnos con ese, con esa, esta pregunta, pero el promedio es el mismo independientemente si eres de otro estado. Fecha aproximada en que entraríamos a clase para Rose Montes. Muy buena pregunta, todavía no la tenemos, pero se las estaremos comunicando yo creo que a más tardar en un mes se publicarán los nuevos calendarios del siguiente ciclo escolar y allá podrán consultar esta información. Pregunta de Karen Miranda acerca de los cupos. ¿Los foráneos tienen otro cupo para ingresar o los lugares son en general, seas o no originario de Querétaro? Los lugares son en general, les decimos que todo se basa en nuestro proceso de admisión. No hay preferencia para nadie, todos tienen exactamente las mismas oportunidades de ingresar a nuestros programas. Entonces, los cupos están fijos y quienes logren cubrir los requisitos que estamos solicitando, ellos serán los que ingresarán a nuestros programas. Entonces, no hay distinción en este sentido. ¿Cómo ingresar a los equipos representativos para Moisés García? Cada equipo representativo lanza una convocatoria anualmente de reclutamiento. No es 100% abierto, también tienes que cubrir ciertos requisitos, porque lo importante es que se hace un análisis de qué puedes aportar al equipo, ¿no? Entonces, cada año, y dependiendo del equipo, cada cierto tiempo se hace una convocatoria para reclutar nuevos estudiantes. Si soy alumno foráneo, ¿puedo rentar cerca de la universidad? Sí hay lugares donde rentar cerca de la universidad, pero depende también de cada persona. Muchas veces a los estudiantes no les gusta mucho estar tan alejados de la ciudad. Tiene sus ventajas estar cerca de la universidad, por supuesto, pero tiene ciertas desventajas estar alejados de las cabeceras municipales. ¿Qué evalúa el examen de selección UNAC? El examen de selección UNAC es 100% matemáticas y los contenidos son los mismos que se ven en el curso propedéutico. El curso propedéutico ya inició. Pero insisto, quienes no se hayan inscrito al proceso de selección, no se preocupen, tienen hasta el 31 de mayo para inscribirse. Quienes se inscriban el 31 de mayo todavía pueden iniciar a hacer las actividades y tienen el tiempo suficiente para hacerlas y concluirlas adecuadamente. Entonces, aunque el curso ya se abrió, hay quienes se inscribieron desde el 6 de abril y pudieron iniciar. Si no te has inscrito, no te preocupes, revisa bien nuestra convocatoria, revisa bien las fechas. Y apenas hagas tu pago, podrás ingresar a el curso propedéutico y seguramente lo vas a poder terminar. Para eso vas a contar con todo un equipo de trabajo que te va a apoyar en el desarrollo del propedéutico. En el caso de ingeniería, solamente tenemos admisiones una vez al año. Es correcto. Solamente hay ingresos en septiembre. Pregunta, si no quedo en ingeniería, ¿puedo entrar a TCU? Puede ser, existe una posibilidad, va a depender también de tu puntuación. Los requisitos de ingreso para ingeniería y de TCU son distintos. Entonces, si no lograste los requisitos de ingeniería, pero sí cumples con los de TCU, sí existe esa posibilidad. Pregunta por acá, ¿qué convenios se tienen con Sedena y Marina? Bueno, tenemos convenios de diferentes tipos. Tenemos convenios donde la universidad colabora en proyectos de investigación con la Sedena y con la Marina. También tenemos convenios donde nuestros estudiantes van a hacer estadías, que es el último cuatrimestre de todos nuestros programas, van a hacer el cuatrimestre de estadías para participar en proyectos de la Sedena y de la Marina. Y también tenemos algunos estudiantes que forman parte de las Fuerzas Armadas y actualmente son estudiantes de nuestros programas educativos. Acerca de las certificaciones, las certificaciones tienen un beneficio extra. Bueno, les comentaba que el pago adicional de la certificación te da el beneficio de tener acceso a todos los cursos de la plataforma y tener estas certificaciones que si tú las pagas por fuera, el costo es muy alto. Ustedes pueden sacar más o menos la cuenta. Un estudiante que hace su carrera en 13 cuatrimestres, pagaría aproximadamente por las certificaciones una cantidad de entre 15 mil y 20 mil pesos, más o menos, en total.
Si uno cotizara estas certificaciones y estos cursos por fuera de la universidad, el costo asciende hasta más de 100 mil pesos. Entonces, este es un gran beneficio que adquieren nuestros estudiantes a través de una alianza que tiene la universidad y está de manera obligatoria, de alguna manera, para nuestros programas de ingeniería en diseño e ingeniería en manufactura, porque tienen mucho que ver con estos programas. No tienen tanta relación con la carrera de IEXA, pero ¿qué pasa si soy un estudiante de IEXA y yo también quiero aprender software de diseño y yo también quiero tener esos cursos y también quiero tener esa certificación? Ok, lo puedes pagar. La diferencia está en que para un estudiante de IEXA ese pago es opcional. Para los estudiantes de diseño, para los estudiantes de manufactura, es algo que viene incluido en el pago de la inscripción cuatrimestral. En el caso de IEXA no viene incluido, pero yo, estudiante de IEXA que quiero tomar estas certificaciones, quiero tomar estos cursos, me acerco al departamento correspondiente, en su momento se les dirá cuáles, y puedo hacer el pago y tener estos beneficios. Por ahí hay una pregunta importante. Sabemos que en este momento la cuestión de la contingencia sanitaria ha provocado muchas dificultades, sobre todo de económicas para todo el mundo. Lamentablemente, las operaciones de la universidad tienen que continuar y en ese sentido los ingresos propios de la universidad también son muy importantes, ¿no? Entonces, no podemos modificar los pagos en las cuotas de reinscripción. Eso es algo que incluso no está dentro de las facultades de la universidad. Son cuestiones que vienen más arriba en cuanto al Consejo Universitario. Acerca del curso propedéutico para TSU, por allá les comentamos que no hay un curso propedéutico para TSU. El curso propedéutico es exclusivo para el proceso de selección de ingeniería. Sin embargo, los estudiantes que son seleccionados para el curso, para los programas de TSU, se les da un curso de nivelación antes de iniciar. ¿Tienen convenios con Airbus o con Safran? Sí tenemos convenios, pero los convenios van en diferentes sentidos. Entonces, no sé específicamente a qué tipo de convenios te convienes. Te refieres, perdón. Nuestros estudiantes, el último cuatrimestre, tienen que hacer estadías y estas estadías las hacen en alguna empresa, preferentemente del sector aeroespacial. Pregunta, si no llego a quedar en la carrera en la cual me inscribí, pero hay cupo en otra de las carreras y cumplo con los requisitos, ¿puedo entrar? Aquí es muy importante que tomen en cuenta la cuestión vocacional. Nuestros tres programas tienen perfiles muy diferentes. Entonces, si no quedé en electrónica y hay cupo en manufactura, me puedo cambiar. Pero la pregunta es, ¿realmente te va a gustar esa carrera? O sea, son cuestiones muy, muy, muy diferentes. Entonces, de entrada, no es algo que nosotros hagamos la sugerencia. No sugerimos que se cambien de un programa a otro. Ahora, si siendo aspirante te das cuenta que te inscribiste para IRMA, pero realmente quieres manufactura, ahí sí no hay problema. Tú puedes comunicarte al Departamento de Servicios Escolares y ellos te pueden hacer el cambio. O incluso siendo estudiante. Pero en cuanto a los cupos, prácticamente en el momento en el que se hace la selección, te comento, en los últimos años no hemos llenado por completo los cupos, han quedado lugares vacíos, así que dudo que esta situación pueda suceder. En un promedio, ¿cuántos estudiantes egresan de IEXA? Tengo entendido que es muy difícil. Leonel, muy buena pregunta, me permito contestar tu duda. Fíjate que actualmente han egresado únicamente dos generaciones de IEXA. Y eso tiene que ver porque el programa de IEXA junto con el de ITMA inició apenas en el año 2015. Entonces, por eso apenas van egresados dos generaciones. Las primeras dos generaciones fueron generaciones muy, muy pequeñitas, efectivamente. Fueron generaciones muy pequeñas, fueron pocos estudiantes los que llegaron hasta el final. Las generaciones que vienen atrás, te puedo comentar que aunque siguen siendo pequeñas, van creciendo cada vez más. Afortunadamente, el proceso de selección nos ha permitido a tener personas con un perfil más adecuado para cada carrera y eso hace que cada vez haya menos reprobación.
Pero en cuanto a si es difícil, efectivamente, IEXA es una carrera bastante retadora. Yo me atrevería a decir, como subdirector de las carreras, que es la más demandante de las tres. Es todo un reto, pero también es una carrera bastante, bastante padre. Si yo fuera estudiante todavía, que estuviera decidiendo qué ingeniería estudiar, definitivamente me metería a estudiar IEXA. Pregunta, después del TSU y motor y planeador, ¿hay alguna ingeniería? Nuestros programas de TSU no tienen continuidad. Les comentamos que todos los programas de TSU, de ingeniería, perdón, inician desde cero. No importa si ya tienen algún estudio de TSU previo. Ahora, ¿hay alguna ingeniería enfocada hacia la parte de mantenimiento? No. Hasta el momento no tenemos ningún programa enfocado hacia la parte de mantenimiento en ingeniería. Hablando de estadías en los últimos cuatrimestres, pues tenemos convenios con diferentes empresas, con diferentes centros de investigación, pero les comentamos que las estadías en parte también no se las asigna la universidad al estudiante. El estudiante tiene que hacer el proceso de buscar sus estadías. Es como tu primera experiencia laboral de alguna manera, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen que mandar CVs. Lo que sí es que tenemos una semana de atracción de talento donde muchas empresas nos visitan y los estudiantes pueden entregar currículums y los estudiantes pues hacen un proceso para entrar como practicantes en las empresas. ¿Cuentan con posibilidad de intercambios al extranjero? Tenemos muchos convenios con diferentes universidades. Por allá si alguno de los compañeros del área de movilidad que esté presente se nos puede ayudar con esta pregunta, pero sí, tenemos muchos convenios con Sigma en Francia, tenemos convenios con la Universidad de Ciencias Aplicadas, si no me equivoco, ay, se me fue el nombre, en Ámsterdam, tenemos también convenios con universidades en España, en Austria recientemente. Entonces hay muchísimos programas de movilidad en los cuales los estudiantes pueden participar. Acerca de las acreditaciones, Fred Cano, muy buena pregunta. Te comento que la carrera de IEXA aún no está acreditada. ¿Por qué no está acreditada? Porque les decía que inició apenas en el año 2015. Para que un programa educativo pueda acreditarse, tiene que tener egresados. Entonces, nuestra primera de generación de egresados apenas fue en agosto del año pasado. Entonces, estamos apenas iniciando con los procesos de acreditación de los programas de la universidad. En TSU ya se tiene un programa acreditado y ahorita está en proceso de acreditación los otros dos programas de TSU. Después de estas acreditaciones de los programas de TSU, vienen los programas de ingeniería. Entonces, estamos en ese proceso. Para los que tengan dudas acerca de qué es una acreditación, existe una organización llamada CACEI, que es el Consejo de Acreditación. Para programas de ingeniería específicamente, donde es una especie de certificado de calidad. Nuestros programas, eso sí les podemos comentar, son muy competitivos a nivel internacional y una muestra de ello es que los estudiantes que se van de intercambio siempre hacen un muy buen papel en las universidades a las que vayan. Tenemos un caso de éxito documentado por allá de un estudiante que se fue a hacer el semestre de primavera a la Universidad de West Virginia, en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, y ese estudiante de la UNAC en particular obtuvo el mejor promedio de todo el departamento de la Universidad de West Virginia ese semestre. Entonces, nuestros estudiantes buscamos darles la mejor preparación posible y precisamente por eso estamos en proceso de iniciar los procesos de acreditación, que seguramente en un breve periodo de tiempo ya contaremos con esos certificados. ¿Aproximadamente cuántos realizan el proceso de selección para ingeniería? Aproximadamente entre 600 y 800 personas, depende del año en particular. Hemos tenido años donde hacen examen de selección 600, ha habido años donde son 800 personas, depende. En este caso, hasta el momento, llevamos aproximadamente como 550 aspirantes hasta el momento, si no me equivoco. Si alguien tiene alguna otra duda o alguna duda que no haya sido resuelta, con todo gusto la puede volver a poner y ahorita la revisamos. ¿Se puede ingresar directo a la ingeniería o se necesita el TSU? Les repito que ingeniería y TSU son dos programas totalmente aparte.
Lo que pasa es que, muy importante para todas las personas que nos están acompañando, si lo que a ti te gusta o lo que tú esperas es meterle mano al avión y estar armando y desarmando, quitando componentes, poniendo componentes, definitivamente lo que a ti te interesa es un TSU. Los programas de TSU son 70% prácticos y van enfocados precisamente a estas habilidades. Habilidades donde los estudiantes, además de tener una buena formación teórica, también exploran mucho la parte práctica. Pero la parte de ingeniería, aunque sí tenemos práctica, va más enfocada a cuestiones de análisis, diseño, desarrollo. Entonces, sí hay una parte práctica, pero es menor. Entonces, si tú quieres hacer un TSU primero y luego hacer la ingeniería, adelante. Pero si quieres hacer la ingeniería sin hacer el TSU, también lo puedes hacer. La ingeniería de diseño mecánico aeronáutico ya está acreditada. Acabo de comentarlo. Les recuerdo que Irma y Yexa iniciaron al mismo tiempo. Entonces, apenas tenemos a la primera generación de egresados. Por lo tanto, no había podido pasar por un proceso de acreditación. La única que está en condiciones de iniciar el proceso de acreditación es la de manufactura. Todavía no está acreditada. Les recuerdo que estamos en proceso de acreditación de nuestros TSU y cuando terminemos con las acreditaciones del proceso de los programas de TSU, iniciaremos con las acreditaciones de los programas de ingeniería. ¿Cuál de las tres ingenierías es la más demandada? Hasta el momento, la que tiene más demanda es la de manufactura. Sin embargo, las tres carreras tienen un potencial bastante grande de absorción en el medio laboral una vez egresados nuestros estudiantes. Hasta el momento les comento que nuestros egresados de las tres carreras han encontrado trabajo sin ningún problema y muy buenos trabajos también, por cierto. Aún no hay cambio de fechas por las contingencias, es correcto. Les recuerdo que siguen las fechas actuales. Estamos conscientes de la situación. Si llegara a haber un cambio, les vamos a avisar con el suficiente tiempo de anticipación para que puedan programarse respecto a los cambios que habrían. Los egresados de TSU necesitan pagar la ficha de admisión a ingeniería. Los egresados de TSU tienen que hacer todo el proceso para ingeniería como tal. Entonces, nada más les recuerdo, si eres egresado de TSU y estás interesado en hacer un programa de ingeniería, por favor, comunícate al Departamento de Servicios Escolares o con nosotros a la Subdirección de Ingeniería para poder orientarte un poquito más. Nivel de exigencia, Iker Pavón, muy buena pregunta. ¿Cómo es el nivel de exigencia? Bastante elevado. Y si hubiera algún estudiante por aquí de nosotros conectado, seguramente te lo podría decir. Buscamos ser muy, muy, muy cuidadosos y exigentes en esta parte porque buscamos egresados que sean competitivos a nivel internacional. Y lo hemos logrado. Tenemos estudiantes trabajando en puestos de ingeniería en empresas transnacionales. Y no los tienen en puestos operativos, los tienen en puestos de ingenieros que se ganaron incluso compitiendo con ingenieros de otros países. Entonces, obviamente, les damos a los estudiantes una preparación bastante sólida y bastante rigurosa en ese sentido. Desde la formación básica de ciencias básicas hasta la formación de asignaturas de especialidad. ¿Por qué solo se ingresa en septiembre a ingeniería? Luis Vázquez, te comento que fue una decisión estratégica de directiva de tanto la Subdirección de Ingeniería como la Secretaría Académica, que tenía que ver un poquito con los procesos de selección y las capacidades que en cierto momento teníamos en la universidad para atender estudiantes. Entonces, llegó un punto donde nuestra capacidad, hablemos de aulas y de profesores, se vio limitada y por eso tuvimos que cerrar nuestro proceso a únicamente una vez al año. Eso no quiere decir que así vaya a ser siempre. Es probable que en un futuro tal vez tengamos más procesos de admisión, pero por el momento únicamente tenemos uno al año. Una vez admitido a IEXA, ¿se cuenta con asesorías estudiantiles o solo se cumplen con las horas conforme al programa de la carrera? En todos nuestros programas contamos con asesorías. Asesorías de todas las materias, no solamente de IEXA, de todas, de especialidad, de ciencias básicas. Y tenemos diferentes programas, tenemos programas donde
La asesoría la brindan los mismos profesores de la academia, no necesariamente tu mismo profesor de la asignatura, sino otros profesores que impartan la misma asignatura. Y hay programas también de servicio social donde tenemos estudiantes avanzados que dan asesorías a los estudiantes. Entonces, sí hay formas de apoyo para los estudiantes. ¿Qué horarios manejamos? Pues manejamos de 7 de la mañana a 7 de la noche aproximadamente. No quiere decir que vas a estar todo el día en la escuela, pero dependiendo del grupo y del cuatrimestre, pues quizá algún día te toque en la mañana, algún día en la tarde, pero las clases son prácticamente de 7 a 7. Sebastián Morales Mendoza, gracias por tu comentario. Ahí sí les puedes comentar qué tan riguroso es el sistema o qué tan exigente. ¿Cuál es el campo laboral de IEXA, Alberto Estrada? Cualquier empresa que se dedique, por ejemplo, a la parte de sistemas embebidos, es una empresa donde un estudiante puede trabajar. Por ejemplo, en el estado de Querétaro tenemos a General Electric, que trabaja con sistemas embebidos desde aviones hasta electrodomésticos. Tenemos a Continental, que es una empresa del sector automotriz, que trabaja con sistemas embebidos. Tenemos incluso a Mabe, que Mabe, aunque es del sector de electrodomésticos, también trabaja con sistemas embebidos. Entonces, a nuestros estudiantes les damos una fuerte formación en la parte de sistemas embebidos. También en cualquier lugar donde se trabaje con diseño de software para aplicaciones en sistemas electrónicos o sistemas de control, también ahí podría trabajar un egresado de IEXA. Si no quedo en manufactura, puede que haya segunda opción en IEXA. Para aquí el compañero que hace esa pregunta, les recuerdo que, bueno, es una cuestión sobre todo vocacional. Primero tendrías que ver si realmente te gustan las dos carreras y si no quedas en una, dudo que sea una cuestión de cupo. Les recuerdo que en los últimos años no hemos llenado el cupo que hemos ofrecido en total. Entonces, si no cumples el requisito de una, es muy probable que no cumplas el requisito de la otra. Pero si cumples requisito, sí existe la posibilidad que en determinado momento decidas un cambio de carrera, incluso antes de iniciar el programa. ¿Cómo funciona el plan de cuatrimestres? Son tres por año. El primer cuatrimestre abarca de enero a abril, el siguiente cuatrimestre de mayo a agosto y el último cuatrimestre de septiembre a diciembre. Entonces, no hay 2 meses de vacaciones intermedias. No podrán decirles nuestros estudiantes de la universidad que vacaciones prácticamente no tenemos. Nuestros periodos vacacionales son 2 semanas en diciembre, una semana en Semana Santa y una semana en verano. Es todo. En CAD Ingeniería, ¿cuántos alumnos son aceptados? Tenemos un cupo de 84 en manufactura y en diseño y de 56 en IEXA. Pero les recuerdo que no es una cantidad fija. Es decir, no quiere decir que si el cupo es 84, vamos a aceptar 84. Vamos a aceptar a los que cumplan con los requisitos de admisión. Si quedo en la ingeniería, ¿cómo se manejan las reprobadas? ¿Cómo se recuperan? Bueno, si llegaras a reprobar alguna asignatura, el siguiente cuatrimestre tienes que recursar la asignatura. Y la tendrás que recursar, obviamente, con un plan de asesorías, específicamente para reforzar los problemas que hayas tenido. Ahí te van a dar apoyo tanto tu profesor como tu tutor. Entonces, en ese sentido, los estudiantes que reprueban una asignatura después tienen que recursarla y si la vuelven a reprobar tienen una oportunidad final de un examen extraordinario. ¿Qué tan cara es la carrera de IEXA? Bueno, ya lo habíamos comentado, pero me regreso rápidamente a la diapositiva para que puedan tomar. Esos son los costos de inscripción cuatrimestral de nuestros programas. Recuerden, es un pago de inscripción al inicio de cada cuatrimestre. Es correcto, para todos los programas educativos, insisto, para IEXA, para IAM son 84 lugares, pero no significa que vayamos a aceptar a todos. Tienen que cumplir con los requisitos. ¿La UNAC tiene algún contacto directo con la NASA? No, Rafael, por el momento no contamos con un contacto directo como tal. Lo que sí es que tenemos contacto muy directo con la Agencia Espacial Mexicana. Hemos realizado varios proyectos, sobre todo nuestro departamento de posgrado ha estado a cargo del desarrollo de varios proyectos para la Agencia Espacial Mexicana. Nosotros nos escogemos nuestros horarios o ya están especificados.
Víctor Carreón, los horarios se generan de manera específica para un grupo y hasta cierto punto, si hay varios grupos del mismo nivel, tienes la libertad de elegir en qué grupo te inscribes. Pero si únicamente se oferta un grupo de ese cuatrimestre en particular, no tendrías la oportunidad de elegir. No es tan flexible el sistema en ese sentido, es bastante rígido. Si presento examen y no quedo, ¿puedo presentar el siguiente año? Claro que sí. En ese sentido, yo les diría, no se desanimen, perdón, no se frustren si en este proceso de selección no quedaron o no quedan. Échenle muchas ganas, aprovechen la experiencia, aprendan de sus errores, pónganse a estudiar y seguramente el próximo año harán un mejor papel y estarán con nosotros. Les comento que hemos tenido muchos casos de ese sentido. Que no pudieron entrar en un año y el siguiente año lo intentaron otra vez y les fue además muy bien en el proceso de selección. Entonces, nuestras carreras, como cualquier carrera de cualquier tipo, es de mucha constancia, de mucho esfuerzo, entonces hay que echarle muchas ganas. Las fechas de los exámenes siguen siendo las mismas, les recordamos que hasta que no haya ningún cambio, no se los notificaremos, pero si llegara a haber un cambio, de manera oportuna les vamos a notificar a través de correos electrónicos, a través de los tutores del curso propedéutico y a través de redes sociales. ¿Dónde puede trabajar un egresado de IAM? Los egresados de IAM pueden trabajar en empresas de manufactura, en Querétaro hay muchas, en empresas que se dediquen a tratamientos térmicos, tratamientos superficiales, empresas que hagan diseño, empresas que hagan mantenimiento para aeronaves. Es bastante amplio el perfil de un egresado de manufactura. Recuerden que una de las líneas importantes de un egresado de manufactura es la parte de producción y calidad. Y prácticamente en todas las empresas hay áreas de producción y calidad. Entonces, pues, sí, seguramente pueden aportar mucho en este tipo de empresas. Es correcto, en la universidad tenemos programas de inglés. Se tienen programas de inglés, aunque es importante que ustedes idealmente estudien, se preparen por su cuenta, pero la universidad tiene un programa. El inglés es una asignatura curricular, no es opcional, es obligatoria dentro de todos los programas, tanto de TSU como de ingeniería. No, por allá comentan que habían leído un costo de 1000 y algo en ingeniería. No, eso no es correcto. Los costos de inscripción son los que tengo ahorita en la imagen. Esos son los costos válidos para cada programa educativo. Tenemos estudios de idiomas, claro que sí, les recuerdo que el inglés es curricular, es obligatorio para todos los programas, pero como hay estudiantes que a veces llegan ya con una certificación oficial del idioma, también tenemos opciones el idioma francés. Además del costo del cuatrimestre y pagos extra como compras de equipo, pagos extra como tal de la universidad, no. Seguramente en algunas asignaturas exista la necesidad de comprar algo de material, dependiendo de la carrera. Por ejemplo, los estudiantes de electrónica seguramente tendrán la necesidad en algún momento de comprar pues, algo básico como puede ser un protoboard, un multímetro y seguramente muchos elementos como resistores, inductores, capacitores y algunas cuestiones para sus prácticas. ¿Tienen egresados que laboren actualmente en el extranjero? Sí. Muchos estudiantes que laboran actualmente en el extranjero o que tienen su sede en México, pero que están viajando constantemente al extranjero. Muchas gracias, Viviana, por tu comentario. ¿Cuál es su forma de evaluación en las materias de formación? Bueno, Alberto, esta es una pregunta un poquito más específica, pero te invito a que si la quieres, desarrollar un poquito más, te pongas en contacto conmigo. Les recuerdo, mi nombre es Felipe López. En la página de internet pueden ustedes consultar nuestros correos electrónicos. Ahí aparece mi nombre, mi fotografía, mi correo electrónico y pueden contactarme para resolver alguna duda sin ningún problema. Luis Castruita nos pregunta por ahí acerca del grupo para el examen de selección. El grupo 2 es el grupo
Es que es el segundo correo, ese es el que te corresponde. De todos modos, si ya estás en el curso propedéutico, comunícate con tu tutor y tu tutor le podrá dar seguimiento a esta situación. Él te va a ayudar para resolver tu duda. Hemos hecho colaboraciones con Oaxaca Aerospace, claro que sí, mucha colaboración. ¿Cuántos aspirantes hay para la carrera de IEXA? Ahorita la verdad no tengo el número, pero tenemos cupo para 56 estudiantes de IEXA. Alberto Estrada, ¿se puede exentar inglés si tengo una certificación? Va a depender de qué tipo de certificación y de qué nivel tengas en la certificación. El Departamento de Lenguas Extranjeras te podrá dar un poquito más de información en ese sentido, pero sí, sí existe la posibilidad. Actualmente les estamos pidiendo a los estudiantes de preferencia la certificación IELTS académico con una banda 5.5. Raúl Durán, tu pregunta acerca del TOEFL. Sí puedes presentar un TOEFL, pero la sugerencia es que si vas a presentar una certificación, mejor presentes el IELTS, que esa es la certificación que valida la universidad al 100%. Periodo vacacional, no son periodos fijos, nada más son 2 semanas en diciembre, una semana para Semana Santa y una semana en verano. Hay 84 lugares que se están ofertando para IAM. Si tengo una certificación, sigue siendo obligatoria la asignatura en inglés. Si tienes una certificación, dependiendo de qué certificación sea y de qué nivel tengas en esa certificación, se te va a validar todos los cursos de inglés o algunos de ellos. ¿Qué relación tiene la ingeniería IEXA con el sector aeroespacial? Pues, por ejemplo, les comento que los estudiantes de IEXA fueron los que iniciaron el equipo representativo del CANSAT. Ellos son los que prácticamente iniciaron con todo este proyecto y ahorita ya tenemos estudiantes de todas las carreras, pero por ejemplo, para toda la parte de diseño, de la parte de control, de telemetría, de recolección de datos, de lo que hace un satélite, es lo que han hecho nuestros estudiantes y con muy buenos resultados. ¿Hay posibilidad de revalidar materias? Sí, nada más les recuerdo que para que haya una revalidación de materias se hace un análisis, tiene que haber al menos un 80% de compatibilidad con nuestros programas educativos y tiene que haber sido acreditada con un mínimo de 8. La universidad no cuenta con lugares para hospedar a estudiantes. Hay estudiantes, ser, hay, perdón, hay lugares donde rentar cerca, pero la universidad como tal no tiene ese servicio. Los horarios son corridos. Si acaso tendremos alguna pausa entre materias de 1 o 2 horas a veces, pero no tienen que ir y luego regresar. Como respuesta a una pregunta, si un estudiante es baja académica de alguno de nuestros programas, lamentablemente por reglamento ya no puede ingresar otra vez a ninguno de los programas del mismo nivel. Entonces, si es baja de ingeniería, ya no se puede inscribir nuevamente en los programas de ingeniería. Sé si hay algunas dudas más, aprovechen de una vez porque estamos por despedirnos para cerrar esta sesión con ustedes. Bueno, al parecer ya no hay más dudas. Les pongo aquí el correo electrónico y el número telefónico de WhatsApp del área de captación. Ellos les podrán asesorar con más dudas que puedan tener. ¿Hay lugares como comedores o algo así dentro de la universidad? Sí, sí contamos con cafeterías en la universidad y también hay opciones para comer cerca de la universidad. ¿Cuántos aceptan para TSU? Ahí sí te quedo mal, Dano García. Yo no tengo la información de TSU en este momento, pero seguramente alguno de nuestros compañeros del área de captación te podrá resolver tu duda.
Ahí están los correos y los números telefónicos para captación. El TSU más demandado generalmente es el de mantenimiento en área planeador y motor. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta charla. Gracias por acompañarnos y seguimos a sus órdenes para resolver sus dudas. Víctor Carreón, la certificación que revalidamos al 100% es la IELTS, te la voy a deletrear, IELTS, IELTS en una banda 5.5, esa es la que pedimos. ¿Tienen convenios con aerolíneas? Sí, tenemos convenios con aerolíneas, en algunas para hacer estadías. Sobre todo, esto va enfocado para los estudiantes de TSU. ¿Es requisitos de titulación? Ah, buena pregunta, Leonel Gálvez. Ahí te sugeriría que te pongas mejor en contacto conmigo directamente para darte un poquito más de detalle, porque es un poquito larga la información. En prácticas, sí cuentan con modelos. Contamos con 13 aeronaves en total en la universidad, más que con modelos. Hay modelos didácticos, pero también tenemos 13 aeronaves en donde se pueden hacer prácticas. Esa es una de las cuestiones importantes de la universidad, es una de las ventajas competitivas que tenemos a nivel internacional, que contamos con equipamiento de primer nivel. Entonces, en ese sentido, cuando seguramente estén con nosotros, van a poder disfrutar de todo esto ya como estudiantes de la UNAC seguramente. Gracias a ti, Karen Miranda, por acompañarnos. Eduardo Sánchez, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor Carreón. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Seguimos a sus órdenes. Recuerden, busquen la información en la página de internet www.unac.edu.mx. Ahí vienen también los contactos, viene mi correo electrónico. También pueden consultar algo de información con los compañeros de captación. Ahí viene el correo electrónico y el WhatsApp para dudas. La pregunta acerca del cuatrimestre mayo-agosto es correcto. El cuatrimestre es 100% en línea por la situación de la contingencia. Nuevamente, gracias a todos. Nos despedimos. Muchas gracias a todo el equipo de la UNAC que ha estado también aquí conmigo, al equipo de imagen, al departamento de imagen, de la Secretaría de Comunicación y Vinculación Estudiantil, al departamento de servicios escolares. A los compañeros de becas, también muchas gracias por su apoyo durante esta transmisión. Y estamos para servirles. Hasta pronto.